tal? Estamos arrancando ya este programa precisamente donde pues las estrellas de estos programas son nuestros alumnos. Y hoy me encuentro muy contento porque aquí en nuestras instalaciones nos visitan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Ahí están ellos. Bueno, quiero presentarles a cada uno de ellos para que los conozcan. Y bueno, ya iremos hablando acerca de esto que se llama el PAME, que seguramente tú que nos estás viendo, pues ya te tocó. Pero vamos a empezar de aquel lado. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Yo me llamo Alondra. A tu micrófono, por favor. Eso es. Yo me llamo Alondra. ¿Y el que sigue? Yo me llamo Donovan. Ajá. Yo soy Kevin. ¿El que sigue? Yo soy Efraín. Ok, ¿te presto el micro? Yo me llamo Mía. Perfecto. Oigan, chicos, primero, antes que nada, pues bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Me gustaría que nos platicaran un poquito a todos los chicos de la comunidad de escuelas y comunidades técnicas que nos ven. Pues ya, y obviamente a otras personas, que ¿qué es esto del PAME? ¿Quién me quiere decir qué es el PAME? El PAME es para que nos adaptemos a la escuela. Y como bien lo dice el título, es Programa de Adaptación a Medios Escolares. Perfecto. ¿Cuánto dura el PAME? Una semana regularmente. Ok, platíquenle a los chicos que en algún momento ya tendrán que hacer este proceso. ¿De qué se trata? ¿Qué van a ver? ¿Qué hicieron? Lo que ustedes nos quieran contar, por favor. Hicimos una actividad, bueno, una actividad se llama Reclutando Amigos. Esa actividad, de aparte nos gustó mucho porque se trata de tener amigos y aprender a convivir. Reclutando Amigos, qué interesante suena este título, ¿no? A ver, de este lado, a ver, ¿qué te gustó a ti del PAME? Cuéntanos. Bueno, igualmente fue la actividad de Reclutando Amigos, porque aparte de reclutarnos amigos, estás conociendo a las personas, su forma de ser y qué diferencias tienes tú con ellas y qué virtudes tienes tú como amigo de ellas. Ah, qué padre. ¿A ti qué te pareció? ¿Alguna otra actividad o a todos les gustó esa? Ahora resulta, mira. A mí me gustó cuando nos presentaron con varios grupos. Ajá. Para convivir y que no se nos haga tan fuerte. Uh-huh. Ir a convivir. A ver, de este lado, por préstale tu micro. Pues sí, lo que más me gustó fue que te llevaron a conocer la escuela dándote un tour, que también te llevaron a ver los talleres. También conociste a varios niños, no solo de los primeros grados, sino como también de segundos, terceros, y a los maestros, también a las personas que pues apoyan haciendo la limpieza en la escuela. Ok, me voy a ir hasta el otro lado. Oye, platícanos, ¿cómo era? Mejor dicho, ¿qué es lo que más extrañas ahora que pues ya hace unos meses estabas en tu primaria? ¿Qué es lo que más extrañas de esa época? Ahora ya están todos ustedes en otro peldaño, pero ¿qué recuerdas más de tu primaria? Pues recuerdo a mis amigos, porque no es lo mismo conocer nuevas personas que ya tener unas amistades. Y también no es lo mismo pasar una etapa tan fuerte que ahorita que ya estábamos en la primaria. Ok. Donovan, ¿sí? Sí. ¿A ti cómo te fue? ¿Qué es lo que más recuerdas tú de la primaria? Bueno, en la primaria fue que en los equipos siempre nos apoyábamos en todo, trabajábamos juntos, teníamos algunas diferencias, pero teníamos lo que era convivir en equipo y trabajar todos. Qué importante es esto, por favor, cuéntanos. ¿Qué extrañas tú de la primaria o ya bueno, se me olvidó, ya estoy en la segunda? Que las instalaciones de la primaria eran muy acogedoras. No digo que las de la secundaria no, sino son más acogedoras, son más cálidas las convivencias. Y por ejemplo, en la primaria ya tenías amigos formados por 6 años. Y es un cambio muy fuerte tener que volver a reclutar amigos, porque son personas que una de dos, o no les hablabas o no los conoces definitivamente. Ok, muchas gracias. Yo lo que más extraño fueron las maestras, que de por sí nos apoyaron mucho. Llegas a conocer otras maestras y pues te sacas como de duda cómo vas a actuar, si te van a aceptar o no. ¿Qué materia te gustó más de la primaria? Me gustó más la de español, por lo cual que estábamos viendo cómo hacer amigos, pero amigos que sí te, por decirlo, sí te sirvan. Ok, por favor.
Pues lo que más me gustó de la primaria fue también los maestros te apoyaron mucho. Y también extraño sí muchísimo a mis amigas, porque ya acostumbrada a estar 6 años con ellas, a que eran, que tenías un problema y ellas te ayudaban o cualquier cosita. Entonces sí, ahorita encontrar nuevos amigos sí es muy, muy fuerte. Bueno, estamos arrancando, están empezando. Oigan, chicos, ¿todos estuvieron en la mañana, en primaria, o alguien cambió de turno de la tarde a la mañana? Sí, yo cambié de turno. ¿Tú estabas en la tarde? Sí, yo estaba en la tarde. Oye, platícanos cómo fue este cambio para ti, porque de alguna manera ya estabas acostumbrada a levantarte, no tan temprano seguramente, ¿no? Sí. ¿Qué tanto te costó este cambio? Pues al principio es un cambio radical, porque no estás acostumbrada a pararte temprano o a desayunar temprano. Hay muchas veces que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para poder bañarte, comer y hacer tus actividades diarias. Pero pues no cuesta tanto trabajo, porque tú sabes que tienes que hacer un sacrificio para poder tener una buena, ¿cómo se podría decir? Un buen resultado. Uh-huh. De la secundaria. ¿Y no pasaba por tu, en algún momento que decías, híjole, todo está oscuro, me acabo de acostar, ¿no? ¿No te pasó eso? Pues hay veces que sí, porque dices, o sea, no es lo mismo estar que de día a de madrugada. Uh-huh. Y pues muchas veces salías a la calle y decías, no, pues todo está oscuro. Y en la mañana no, en la mañana estaba el sol, o ya fuera que estuviera nublado. Son muchos cambios radicales. Oigan, ¿y a ustedes, a alguno de ustedes les tocó compartir la secundaria con compañeros de la primaria? ¿O todos han sido alumnos nuevos? Sí, por favor. De hecho, yo hace unos días, cuando estaban pasando lista, reconocí el nombre de uno de mis compañeros que iba en tercer grado conmigo y se fue de la escuela. Entonces reconocí su nombre y le pregunté si había ido en la misma escuela y me dijo que sí. Entonces fue muy padre, pero de otro modo no he visto a mis compañeras ni a mis amigas que iban en mi escuela. Entonces nada más estoy yo sola y ya. ¿Cómo se llama tu primaria? Patrimonio Nacional. Patrimonio, entonces ya me imagino la escena, ¿no? ¡Ay, fuiste en patrimonio! ¡Sí, yo también! ¿No? ¿Cómo está? Sí, fue más o menos algo así. Perfecto. Oigan, chicos, quiero que hagan un poquito de memoria. A ver, cuéntenme, ¿cómo fue el día que iban a presentar su examen para ingresar a la secundaria? ¿Te acuerdas? ¿Nos cuentas? Pues entras a otra escuela y ves todos los cambios. No, pero el día en que tú estabas ya por presentar tu examen, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías? Muy nerviosa. Okay. Porque no sabía si lo iba a pasar o no. Y también no conocía a nadie, entonces no tenía con quién juntarme. Era muy difícil ese día. Perfecto. Donovan, por favor. ¿Cómo te fue ese día? Platícanos. Pues cuando yo entré a la escuela, así a hacer el examen, yo me sentí así muy, así como que no conocía a nadie. Pues al único que conocía era mi primo, aunque todavía lo conozco porque vamos a la misma escuela. Y aunque casi no convivimos, pero ese día en el examen, estuvimos conviviendo así varios compañeros, así que no nos conocíamos entre todos. Nada más para pasarlo bien y no estar solos. Claro, claro. Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue tu caso? Bueno, yo cuando entré a la secundaria fue muy difícil porque había mucha gente formada. Luego, para entrar a las instalaciones, a los salones, yo recuerdo que en ese entonces yo llegué tarde y entré con el segundo grupo al salón y pues conocí a 2-3 personas, pero no muy, muy a fondo, sino eran como vecinos, pero no tan cercanos. Llega tarde y vive a 2 calles, no puede. Nah, sí, así sí. No puede ser. Mira, yo tratando de salvarte. A ver, cuéntanos, por favor. Yo me sentí un poco presionado porque no sabía o no quería experimentar lo nuevo. Me preocupaba ver cosas que no me gustaran a mí. Como que, pues, preocupaciones, muchas tareas, no es el mismo rango de maestros y así. Perfecto. Mira, por favor. Sí, de hecho, como dijo mi compañero, era muy difícil porque en el primer día
Estabas así como, pues no sé si le vaya a caer bien a los maestros, si le vaya a caer bien a los niños más grandes de segundo, tercero. Entonces eso era como varias cosas que yo creo preocupaban a la mayoría de los niños que pues que estaban en la secundaria, bueno, en el primer día. Y es que es importante, chicos, porque fíjense que en el transcurso de esta semana pues han estado viniendo también compañeros suyos de otros planteles y platicábamos con una profesora este proceso y la profesora que nos acompaña aquí tampoco me dejará mentir. Ustedes llegan todavía muy pequeños en una época donde muchos de ustedes son incluso más bajitos que nosotros y ya cuando están en tercero de repente, ¿verdad, profesora? Cuando uno los ve, híjole, pues me lo cambiaron, me la cambiaron, ¿no? Entonces, este proceso que ustedes están comenzando es muy padre. Y entonces, en ese sentido, platíquenme, ¿cómo fue este cambio para ustedes de cuando tenían a lo mejor uno o dos maestros en primaria y ahora cuántos tienen? Pues ahora tenemos 9 maestros. Okay. ¿Cómo te has sentido con esta diferencia? Pues al principio me sentí rara porque no sabía si iba a poder con las materias, pero no es tan difícil porque te vas acostumbrando al modo de trabajo de los maestros. Un buen tip, por favor. Pues sí, así como dice mi compañera, ya son más maestros porque en la escuela, en la primaria, yo cursé muchas primarias y nada más había de un maestro de casi todas las materias y había inglés, ese sí era parte maestro y educación física. Ok, de este lado, por favor. Bueno, hasta eso fue muy radical el cambio, pero lo que sí nos apoyó, yo creo que muchos, fue el PAME porque todos pensábamos que llegábamos al primer día y ya íbamos a correr sin saber caminar. O sea, todos pensamos que ya íbamos a hacer materias, a pedir cuadernos, a llegar a hacer trabajos y no. Fue algo muy bueno que implementó el gobierno porque no llegamos tan apresurados a hacer tantas cosas tan fuertes para este cambio, sino que llegamos y nos fueron explicando cómo iban a hacer todas las cosas. Y qué bueno que sean ustedes quienes lo mencionan, porque ese es el resultado de que ha rendido frutos este proyecto, ¿no? Por favor. Claro. No, pues a mí también se me hizo un cambio muy radical, porque es como estábamos subiendo escalones y se me hizo fuerte de que cómo íbamos a pasar de la primaria a secundaria. O sea, era como un brinco muy fuerte. Uh-huh. Y lo que acaba de decir mi compañero, ir gateando cuando apenas sabemos correr, ¿no? Entonces, se me hizo muy confundido. Y muy buena analogía, ¿no? Por favor. También sí, se me hizo muy, muy raro, como muy una nueva etapa, que yo sí tenía muchos nervios y la mayoría de mis familiares decían, no, tranquila, es una muy bonita etapa, pasas cosas muy bonitas, pero en el primer día sí era mucho nervio porque acostumbrados de que en la primaria eras el más grande de todos porque eras de sexto, entonces eras el más grande y pasar a la secundaria y volver a ser el más pequeño sí te da bastantes nervios. Claro. Oigan, chicos, platíquenme, ¿qué laboratorios tienen allá en la Técnica 8? El que quiera o la que quiera. Por favor. Tenemos el taller de electrónica, carpintería, electricidad, y ofimática y contabilidad. Perfecto. Vamos de aquel lado. ¿Cuál laboratorio tienes tú? Yo tengo ofimática. ¿Qué te han dicho de este taller? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a hacer? Vamos a aprender a manejar las computadoras y saber cada mecanismo de ella. Ok. Y para poder tener alguna... ¿cómo se podría decir? Pues muchas habilidades, ¿no? Sí, una habilidad más para... Si de grande no podemos encontrar algo... un trabajo, podamos tan siquiera pedir un trabajo de secretaria o ya sea secretario, ¿no? Sí, se van dando herramientas, ¿no? Por favor, el que sigue. ¿Qué laboratorio llevas? Yo llevo contabilidad. ¿De qué se trata eso? Cuéntanos. Ese taller es como... ¿cómo dice? Un soporte. Ok, y ya lo irás conociendo mejor y ya nos platicarás más adelante. Por favor, ¿cuál tienes tú?
Yo llevo electricidad. Electricidad, cuéntanos, ¿qué te han dicho que vas a ver? Hoy fue el primer día que entramos al taller de electricidad y fue mucha alegría de conocer el taller. Bueno, sí lo conocíamos porque fue el día que nos presentaron los talleres, pero fue mucha alegría entrar y ya estudiar, ya hacer las actividades que debes de hacer en el taller de electricidad. Los temas que íbamos a tocar eran unos carros de Minisumo que hay un torneo, bueno, un torneo que nos habían dicho que iba a haber y que nos teníamos que esforzar mucho para llegar a ese torneo. Dices, ya me vi, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, aquí te esperamos próximamente. Sí. Por favor, ¿qué taller tienes? Yo también tengo electricidad, también espero llegar a la competencia de los carros de Minisumo. Bueno, pues ya vendrán a presumirnos sus carros, ¿perfecto? Sí. Por favor. Pues de hecho el taller que yo tengo es el de igual ofimática, como dijo mi compañera, tengo ofimática, pero pues ofimática es muy buena opción, me gustó mucho porque te enseñan a hacer como cosas que lo haces en la computadora y después lo plasmas en vida real como un peluche o algo así, y también te enseñan cosas sobre computadoras, sobre cómo prenderla y apagarla adecuadamente. Okay. Interesante. Chicos, estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, les vamos a dejar los micrófonos y las cámaras para que si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus compañeros, familiares, profesores, a quien ustedes gusten. Empezamos de aquel lado, ¿te parece? Yo le quiero mandar un saludo a Juana Eloísa García Jiménez y a María Marta Jiménez Esquivel y mi Luzca Melanía Flores García. Perfecto, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a Guadalupe Posada Santiago, a Axel Salazar y a Lupita Gómez Posada. Perfecto, por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todo el público que nos está viendo y escuchando, a María Soledad Bono Garduño, a Victoria Méndez Reyes y a Rodrigo Roja Chavarría. Perfecto, por favor. Yo le envío saludo a María Guadalupe y a Agustín Musiño y por supuesto a mi mejor amiga Ikram, y obviamente a mis admiradoras. Muy bien, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a Laura Mercedes López Trejo, a Lupita García Fragoso. Bien, chicos, pues yo les pediría que le hagan llegar también un saludo a su director, que les dio la oportunidad de asistir, a ustedes por compartirnos este espacio, estas palabras y sobre todo que nos han acompañado aquí. También quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria aquí en la Ciudad de México, a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te vayas, sigue con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Muchas gracias, hasta pronto. Despídense, chicos.